¿Qué valoraciones, Renzoli, han hecho ustedes? ¿Se ha hecho la propia comisión que ha estado organizando todos estos temas del programa acerca de la situación que hoy tenemos en el país? ¿Cuáles son, podríamos decir, las características que hoy tiene el fenómeno en el país? ¿Qué diagnóstico ustedes han hecho al respecto? Sí, grande, gracias. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, como decía Pedro en los antecedentes del programa, no cae así de pronto. Es el resultado de todo un proceso de largos años de trabajo. Indiscutiblemente, el problema del racismo es un problema cultural. En buena medida no deberíamos ni estar hablando de racismo y de discriminación racial, por muchos motivos. En primer lugar, porque en la naturaleza del hombre no está la existencia de razas. O sea, puede, de hecho hay razas en otras especies de animales, pero ese mismo concepto que ha creado el hombre de la diferenciación por razas no se aplica a nuestra propia especie. Ya lo ha demostrado en la biología, y somos descendientes del australopiteco, aquel que surgió del África y que emigró, y por lo tanto los cambios fenotípicos y genotípicos también, que ocurrieron por miles de años, no nos hace diferentes en el orden natural unos de otros. Pero bueno, el mundo no solo es natural, el mundo es cultural, y aunque la cultura debería validar todo lo que la naturaleza nos da, no siempre es así. Y este es el caso del racismo. El hombre en su cultura ha creado toda esa construcción social de la raza, y como ha creado esa construcción social de la raza, bueno, necesariamente hay que hablar de racismo, de discriminación racial. Deberíamos estar hablando de discriminación por color de la piel, pero bueno, de todas maneras está acuñado. Inclusive hay un término bastante reciente, yo diría de los últimos 20 o 30 años quizás, que es racialidad, término que yo no sé si en el último Aristo o en el último diccionario Cervantes aparecerá, pero no estaba, pero ya se habla de la racialidad como un concepto. Y bueno, el programa nacional es mucho más que la Comisión Aponte. Estamos hablando de un programa de gobierno. Ya no es la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, ya no es la Comisión de Aponte, es el Estado cubano y el gobierno cubano, el Consejo de Ministros. Pero lógicamente, para poder hacer planes de acciones concretas, porque el programa no puede quedar en el eslogan. El programa tiene que tener acciones concretas. Y ahí, claro, yo no voy a profundizar sobre eso porque el viceministro Fernando hablará. Pero programa de acciones concretas significa que cada localidad del país, cada territorio del país y cada esfera económico y social tendrá que mirarse hacia adentro, ver cuáles son las problemáticas de la discriminación por el color de la piel que existen en cada uno de esos espacios, y entonces hacer las acciones concretas que corresponden. Hay acciones generalizadoras, pero indiscutiblemente hay cuestiones muy particulares de un territorio, de una localidad, no se parecen a otros, ni siquiera en la composición por el color de la piel. Hay municipios de mayor población de un color que de otra, de un origen étnico distinto. Esa es la realidad. Y también tiene que tener indicadores. Nosotros estamos elaborando indicadores. A veces que se piensa que los indicadores son solamente indicadores de eficiencia para la rama económica. No, no hay posibilidad de medir progreso o regreso en un programa, sea cual fuere, si no tiene indicadores. Pero bueno, para llegar ahí, y es a lo que yo me voy a referir, vamos a hablar del diagnóstico. Porque no podemos tampoco hacer acciones. Claro. No puede haber programa sin hacer parte de la base objetiva. Efectivamente. Y el diagnóstico nos da, bueno, Pedro lo decía, hay raíces históricas que no tenemos por qué abundar, pero raíces históricas que tienen un trasfondo económico, un trasfondo cultural y también tiene un trasfondo psicológico. Yo diría que lo más peligroso, no sé si sería el término, de estos trasfondos son precisamente las raíces psicológicas que tiene el racismo en Cuba. Incluso hay personas que involuntariamente practican acciones discriminatorias. Digo involuntariamente porque a un cubano acusarlo de racista es algo terrible. Sí, es como ofenderlo. Tú lo puedes acusar de machista, de regionalista, de cualquier otra cosa, y puede que eso, hasta homofóbico, puede que eso pase. Pero acusar a un cubano o una cubana de racismo, eso es algo terrible. Y entonces la persona no lo acepta en el orden ético, pero sin embargo hacemos acciones hacia el interior de la familia, hacia el interior de la sociedad, en el centro que dirigimos. Cuando usted empodera, lo mismo en el orden judicial que político que artístico, en la dirección artística de un programa, Raquel pudiera hablar de eso. Cuando usted empodera a una persona con prejuicios raciales,
sean personas blancas o personas negras, pero los empodera, corremos el riesgo de que ese prejuicio se transmita en acciones discriminatorias. Y entonces los elementos diagnósticos no pueden ser sobre la base de la empiria. Claro, hay mucha empiria también, porque todos vivimos en una sociedad, todos tenemos una experiencia de pequeño hasta la edad que tenemos, y lógicamente uno va enlazando, ¿no?, a partir de la experiencia. Pero el diagnóstico nuestro, que se sigue enriqueciendo, pero que está, que existe y con el cual el programa de gobierno ha comenzado a trabajar, se sustenta sobre todo en las investigaciones de las ciencias sociales y de las ciencias biológicas. Digo la ciencia biológica porque es para nosotros muy importante tener claro ese resultado, que es premio de la Academia de Ciencias de Cuba 2015, que es el mapa genético cubano. Trabajo de Beatriz Macheco y su equipo del Centro Nacional de Genética. De Genética Médica. Porque indiscutiblemente, si bien el ser humano en el mundo no pudiera hablar de razas en el orden natural, hay que decir que si alguna aproximación a razas pudieran tener los europeos, los africanos, los asiáticos, no es el caso cubano. En la realidad estamos hablando de un pueblo mestizo, no solo en el orden cultural, como se demuestra en la rumba que acabamos de ver, sino en el orden también de nuestra formación genética. Hay más de 20 etnias aborígenes en la formación de cubanos, no solo los que estaban, los arhuacos que estaban, sino los que trajeron esclavizados aquí. Hay 88 etnias africanas fundamentales, pero entre etnia y subetnia estamos hablando de 2.500 grupos africanos que vinieron aquí durante cuatro largos siglos, 17 etnias hispánicas, franceses, chinos, asiáticos, otras nacionalidades. Y como decimos en otras oportunidades, don Fernando Ortiz no nos comparó con una ensalada mixta, donde todos los componentes están ahí bien separados. No, don Fernando nos comparó con un ajiaco. Y el ajiaco es un caldo que se cuece a partir de la mezcla. Y esa es la realidad de Cuba. Pero no basta con el discurso de asumirnos mestizos, sino realmente interiorizarnos y poder realmente actuar en consecuencia. Entonces, los centros de investigaciones sociales también han abundado mucho. Yo no, se han mencionado algunos, como los de Santiago de Cuba, el Centro de Estudios Africanos Fernando Ortiz, la Casa del Caribe, pero a nivel nacional, o sea, centros que radican en la capital, pero que tienen un amparo, un radio de acción nacional, el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinero, el Instituto Cubano de Antropología, el Instituto de Historia de Cuba, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, las universidades en general, pero bueno, vamos a destacar la de La Habana, la de Oriente, la Universidad Central de las Vías Marta Abreu, sobre todo la carrera, esta que era Estudios Socioculturales, la carrera de Gestión del Patrimonio Cultural, ha hecho mucho trabajo específico sobre eso, y hasta la Universidad de Holguín. Al respecto, hay tesis de maestría, hay tesis doctorales que abordan luces sobre el problema y sobre todo los programas, los proyectos de investigación asociados al programa Sociedad Cubana que rige el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Ahora, ¿cómo el Grupo Nacional tiene eso? Bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología forma parte del Grupo Coordinador, inclusive, más allá que del grupo. Y todas esas investigaciones han estado sobre la mesa. O sea, nosotros no tenemos un diagnóstico empírico. O sea, hay una mirada múltiple. Y por supuesto también están las experiencias de múltiples proyectos socioculturales. La Red Barriera Afrodescendiente, que mencionaba Pedro, que aplica mucho en sus talleres la educación popular. Este proyecto Afroamérica de la Casa de las Américas, que es institucional del Ministerio de Cultura, también abordan luces. Ahora, el diagnóstico nos arroja problemas subjetivos y objetivos. Los problemas objetivos tendrán acciones concretas con indicadores específicos, tienen que ver con el hábitat de las personas, con las condiciones de vida, esa herencia. Si muchas familias salen del barracón al Yeguipón o al Solar, a la periferia de la ciudad, y eso en apenas dos siglos después de abolida la esclavitud, bueno, no llevamos los dos siglos de abolida la esclavitud, eso todavía no se ha podido transformar. O sea, el edificio de microbridad no llegó a resolver ese problema. Hay problemas también de herencia, de instrucción. O sea, el hecho de tener un país cuya que la instrucción es abierta gratuitamente con amparo universal, no significa que exista la tradición en toda la familia de poder llegar, inclusive con el periodo especial cuando se agrava la situación hacia el interior de las familias que habían llegado a la universidad
hablo de familias negras, mestizas, que habían llegado a la universidad, de pronto tienen que, los nietos tienen que retraerse un poco para comenzar a trabajar. Si estamos hablando de que el factor remesa económica es la que sirve para el capital inicial, para un nuevo emprendimiento en un país que se abre cada vez más al sector privado, y esa remesa no llega siempre a las familias negras y mestizas, porque la inmigración cubana, antes de 1980, posicionada en el exterior, era de clase media, blanca, fundamentalmente blanca. O sea, hay factores que hay que tener en cuenta. Ahora, nosotros quisiera, no voy a leer todo porque nos extenderíamos mucho, pero quisiéramos mencionar algunos muy específicos. Por ejemplo, esa persistencia de patrones históricamente heredados que gravitan sobre nuestra psicología social afecta mucho la autoestima de las personas, y eso tiene que ver con el racismo. Cuando se habla de pelo bueno o pelo malo, o se compara el pelo ensortijado, el pelo afro, con una pasa que no es más que una uva seca, o cuando se habla de facciones y se utiliza bemba en vez de labio, o ñata en vez de nariz, eso en el gracejo criollo parece un chiste, parece algo inofensivo, pero indiscutiblemente eso va lastimando la autoestima de las personas. Yo creo que eso y los chistes y esas cosas es algo de las cuestiones que tenemos incorporadas. La herencia cultural es esta. La herencia cultural, en el imaginario popular, que indiscutiblemente hay que atrasar. Cuando las personas hablan de que la persona es más adelantada o más atrasada por el color de la piel, inclusive hacia el interior de muchas familias mestizas, se habla de adelantar la raza o atrasar la raza. Eso en el orden cultural realmente afecta, muchos prejuicios heredados a eso. A la hora de un puesto de trabajo sometido a subasta, ¿no? A concurso, etcétera, y estamos pensando que el dependiente de una tienda tiene que tener esa expresión de buena presencia física, encubre muchas cosas, y muchas veces el racismo se va detrás de esa buena presencia física para una secretaria, para una dependiente de tienda, para un dependiente. Ahora en las actividades no estatales también se está dando. Estamos hablando de las actividades no estatales, incluso algo que además está comprobado y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha trabajado con la Comisión Apunte al respecto. Muchas veces la persona fornida, hablo de un hombre, porque es hombre, negro o mulato, fuerte, afuera en el servicio de seguridad, parece que le estoy dando empleo, pero estoy dando empleo ¿para qué? Para meter miedo, para un problema de seguridad, o le doy empleo entonces en la cocina, atrás, en un país donde los niveles de instrucción son elevados para todos, y entonces muchas veces que está fregando platos en la cocina, estamos hablando de un universitario que por X motivo necesita de ese dinero, o de un bachiller. Sin embargo, el capitán de salón es dependiente, no lo es. Esos factores, lo hemos visto, están en nuestro diagnóstico, que como decía Randy, el diagnóstico de un territorio no ha de parecerse a otro. Hay municipios de mayor población negra, hay municipios de mayor población blanca, hay municipios donde casi que es imperceptible la población blanca. Estamos hablando de Cabeguán, el municipio más blanco de Cuba, con un 93% de población blanca y un 7% de población negra y mestiza. Ahora, lo que no significa es que porque no se tenga una gran población negra o mestiza, no tengan el problema. El problema no es el gran problema de la nación, pero forma parte el racismo del problema nacional en todos los territorios y localidades de Cuba. Una cosa que, como decía Pedro, está...